Bueno, después de 2 años de estar como secretario del Interior, para nosotros es sumamente importante como gobierno departamental la reestructuración militar. Hoy queda unificado el mando militar en cabeza del general Mayorga, comandante de la 6ª Brigada. Ya todo el Tolima queda unificado en cabeza de él. Hoy nacen para el departamento del Tolima el batallón de consolidación Zeus y los batallones de operaciones especiales 17, 18 y 19. Estos batallones, el 17 estará a su jurisdicción en los municipios de Atagaima, Coyaima, en el suroriente, en Alpujarra, en Villarrica. El batallón de operaciones número 18 tendrá su sede en Planadas y el 19 estarán en Ataco y en Río Blanco. 700 hombres por cada batallón, y esto nos permite consolidar la estrategia que se hablaba con nuestra Policía Nacional, con el general Bustamante, de que la Policía Nacional responderá por los cascos urbanos y nuestro Ejército Nacional hará presencia activa y efectiva en la zona rural del departamento. Creemos que iniciamos una nueva etapa de seguridad en el departamento del Tolima, de la mano de nuestro Ejército, de nuestra Policía, de nuestra Fiscalía, CTI, e igualmente de nuestra Fuerza Aérea.